en el sector público. Tema de corrupción. Saludamos a esta hora a Claudia López, quien hace equipo junto a Sergio Fajardo en su aspiración de llegar a la Casa de Nariño. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muy querida, muchas gracias por la invitación. Tema de corrupción es un tema que usted ha manejado bien, pero ¿qué va a hacer con miras para evitar y evitar la mermelada? Sí, eso es lo más importante aquí, cómo trancamos este mar de corrupción que es el principal problema de Colombia hoy. El primero, la corrupción entra por las campañas políticas. La primera contribución que uno debe hacer es hacer una campaña como la que hemos hecho siempre Sergio y yo, es decir, ganar sin comprar votos y gobernar sin comprar congresistas y sin la tal mermelada. Y lo segundo es que ese es el tema que yo tengo a cargo en el gobierno. Y vamos a implementar los 7 mandatos de la consulta anticorrupción, que como ustedes saben, firmaron más de 4 millones de colombianos. Vamos a eliminar la tal mermelada, es decir, la negociación del presupuesto, de en qué se invierte el presupuesto, será en audiencias públicas con la ciudadanía y no por debajo de la mesa con congresistas. Lo segundo, vamos a acabar con la contratitis a dedo, que es el otro gran problema. Aquí tendrá que usarse el SECOP 2, el sistema de contratación en línea, con pliegos tipo y con licitaciones de mínimo 3 oferentes, porque el 70% de la contratación hoy en Colombia son licitaciones de uno, hechas a dedo y a la medida para el que va a contratar. Lo tercero, vamos a desatornillar a los congresistas y a los políticos del poder, máximo 3 periodos en las corporaciones públicas. Y cuarto, vamos a eliminar esa vagabundería de los beneficios judiciales y carcelarios a los corruptos. El que se haya robado la plata de los colombianos la tiene que devolver como requisito para poder hacer una negociación de pena judicial. Y en todo caso la pena la tiene que pagar en una cárcel, no en una casa ni en una mansión. ¿Es diferente el lobby a la mermelada? Porque de todas formas quienes han apoyado las diferentes campañas siempre esperan una retribución. No necesariamente. A mí me ha apoyado mucha gente, digamos, y va al Congreso a hacer debates públicos, no intereses por debajo de la mesa. Yo creo que es diferente en qué sentido. La mermelada es la compra que hace desde la presidencia de la República, robándose recursos de los colombianos, el presidente de los congresistas para que les apoyen sus proyectos. El lobby es esa misma compra, pero con plata privada de privados. Yo lo he visto, por ejemplo, en las reformas tributarias. Es grotesco cómo fueron a favorecerse ciertas empresas, por ejemplo, cómo algunas empresas evitaron que se les pusieran impuestos o lograron obtener rebajas de impuestos, mientras que a todos los colombianos se nos clavaron IVA hasta en la comida. De manera que son dos cosas distintas. Digamos que el lobby es la mermelada privada y la mermelada pública es la que hace el presidente de la República. Pero ese chistecito nos está costando 50 billones de pesos al año. Eso es 1,5 veces todo el presupuesto de educación. Entonces yo sí quiero hacerle un llamado a los colombianos. Ese es el principal problema de Colombia hoy. Pero eso, mis queridos, no lo vamos a derrotar, ni quejándonos, ni en Twitter, ni en Facebook. Para eso toca salir el 27 de mayo a votar masivamente por Sergio Fajardo, que es un hombre que durante 18 años ha demostrado que sabe unir en vez de dividir, que gana elecciones sin comprar votos, que gobierna bien cuando fue alcalde y gobernador, justamente porque llega con las manos limpias y no empeñado con los políticos, y que va a reconciliar y sacar a este país adelante con educación. Bueno, usted nos hablaba que uno de los tantos temas que preocupa a Colombia es la corrupción, ya empezamos por ahí, pero otro de los temas que también preocupa a los colombianos y específicamente también a los bogotanos es el tema de la inseguridad, que es el como he estado hablando con nuestras candidatas a la vicepresidencia. La inseguridad, ¿ha aumentado? ¿Es una percepción o es un tema real? No solamente en Bogotá, sino en el resto del país. No, no es solo percepción, aquí hay realidades. Digamos, aquí hay dos Colombias distintas, ¿cierto? La Colombia urbana en la que estamos, que tiene unos desafíos de seguridad ciudadana. Por ejemplo, el hurto está subiendo. Por ejemplo, los delitos relacionados con microtráfico, con consumo de menores y de adolescentes está subiendo. En la Colombia rural, la extorsión está subiendo. Y también el asesinato de líderes sociales. Son fenómenos distintos, pero ambos los tenemos que atender. Yo diría, en el caso de seguridad ciudadana, a ambas Colombias, a la urbana y a la rural, le hace falta más policía. Nosotros tenemos que meter una inversión grande, no reducir. A mí me aterra cuando Gustavo Petro dice, por ejemplo, que va a bajar el presupuesto de seguridad y defensa porque ya estamos en paz. Yo no sé en qué país vive. Vaya a Tumaco, vaya a Catatumbo, vaya a Bosa. Vaya a la Caracas para que vea los problemas que hay. Aquí no podemos reducir el presupuesto de seguridad y defensa. Lo que tenemos es que recomponerlo. Ya no necesitamos tantas batallones contra guerrilla ni ese tipo de cosas, pero necesitamos más policía, necesitamos comandos conjuntos, brigadas de justicia y policía, porque el otro problema es que capturamos a los delincuentes, pero el procedimiento está mal hecho por parte de la policía, entonces después los jueces los tienen que soltar. Y eso es una frustración para los ciudadanos y las autoridades. Y hay que fortalecer la justicia. Aquí no es solamente que los capturemos,
sino que seamos capaces de meterlos a la cárcel y de juzgarlos adecuadamente. ¿Eso quiere decir que no fortalecerían tanto las fuerzas militares? No, ambas cosas, porque la Colombia rural necesita comandos conjuntos de fuerzas militares y de policía, pues porque allá no nos tenemos que, digamos, enfrentar a una bandita de atracadores como en Transmilenio. En la Colombia rural nos tenemos que enfrentar a bacrines, a disidencias de las FARC, a ELN, o sea, a gente que tiene ejércitos armados. De manera que mucho fortalecimiento de la fuerza pública a nuestros soldados y policías hay que cumplirles. La otra razón por la que no se puede bajar el presupuesto de seguridad y defensa es porque lo que necesitan nuestros policías es mejor salario, no peor salario. Y los héroes de esta patria, jóvenes humildes en su inmensa mayoría, que fueron como soldados a defendernos cuando estábamos en conflicto armado, hoy les tenemos que cumplir con lo que les ofrecimos en materia pensional, de salud y laboral. De manera que mucho fortalecimiento, pero sí una recomposición de ese gasto para ser más eficaz. Cuidar bien a la Colombia rural y a nuestras fronteras para que seamos capaces de controlar las amenazas que tengamos allí, y mejor policía y coordinación con la justicia para disminuir el robo, el microtráfico, la extorsión, las violencias contra las mujeres y los niños, que son los 5 delitos de alto impacto en los que estamos concentrados en el gobierno de Sergio Fajardo en disminuir. En esos 5 delitos de alto impacto que acaba de mencionar, ¿tiene que ver la migración venezolana? No, a mí me parece que este sí es un caso de xenofobia, pues que no vale la pena dar. La verdad es que los venezolanos están en una crisis enorme, y yo creo que con ellos y con muchos colombianos que están viniendo de Venezuela, lo que tenemos es que tener solidaridad, invertir más en la frontera, en los puestos fronterizos, en los centros de migración, en la atención humanitaria y recepción al migrante, y también tenemos que generar mejores oportunidades de empleo y calidad de vida. En primer lugar, para los colombianos en las zonas de frontera y también para los venezolanos. Venezuela está hoy en una dictadura. Eso que está ocurriendo este fin de semana es una burla, unas elecciones disfrazadas en las que no hay ninguna garantía, la oposición en la cárcel, el abuso de poder más infinito. Vamos a denunciar con Sergio Fajardo y nos vamos a unir con la comunidad internacional para denunciar esa dictadura de Maduro y para que se restablezca la democracia y una economía y una calidad de vida en Venezuela. Hay otra crisis, perdón, le interrumpa, Yalena, y es la carcelaria. Y Sergio Fajardo lo conoce bien y sabe lo que está sucediendo en Medellín. En Medellín no se pueden dar más capturas porque no hay dónde. No hay dónde. No hay ni en Bogotá. ¿Qué hacer? Hay 75% de hacinamiento carcelario. De manera que no, hay mucha gente que dice, no, es que si se hacen cárceles, vamos a meter a los jóvenes a las cárceles, lo que se necesita son oportunidades. Se necesitan las dos cosas. Es cierto que al año tenemos 600.000 jóvenes de sectores populares en muchas condiciones de riesgo que tienen entre 16 y 24 años y ni estudian ni trabajan. Nosotros no le vamos a regalar a nuestros jóvenes a la delincuencia. Con nuestro programa de Jóvenes con Futuro les vamos a ofrecer atención psicosocial a ellos, a sus familias, validación del bachillerato, entrenamiento laboral, porque no podemos seguirle mandando el ejército de jóvenes a la delincuencia. Pero también tenemos que, el que la hace la tiene que pagar. En este país tenemos que fortalecer la justicia y duplicar por lo menos los cupos carcelarios que tenemos hoy. Primero para reducir el hacinamiento, porque que hayan cometido un delito es una cosa, pero son seres humanos y tienen que salvaguardar sus derechos. Y segundo, porque desafortunadamente hay retos de delincuencia grandes y hay que meterlos a la cárcel. Hay muchos retos, doctora Claudia. Muchos, muchísimos. Gobernar este país es duro. Muchísimas gracias por contarnos uno de esos tantos retos que tienen ustedes en caso de llegar a la presidencia. Les deseamos mucha suerte y mucho trabajo durante toda esta semana, que ya es la última, la recta final. Gracias por acompañarnos. Tan bellas. Muchas gracias por la oportunidad, a todos los colombianos. Mil gracias por su afecto, por su apoyo. Vamos creciendo, vamos a ganar y necesitamos su voto de confianza por Sergio Fajardo el próximo domingo. Bueno, nosotros seguimos hablando de inseguridad.